La primera aparición. En Fátima había tres niños que eran unos primores, portuguesitos llenos de inocencia, llenos de fe. Un niño, Francisco, y dos niñas, Lucía y Jacinta. Los tres estaban jugando y de repente ven un resplandor que parecía un relámpago, y quedaron sorprendidos por ese resplandor tan intenso y fuera de lo común. Inmediatamente miraron para el cielo, luego para el horizonte, después se miraron entre ellos y quedaron mudos, atónitos. ¿Qué sería aquello? Lucía, siempre con cierta voz de dominio, era la mayor, inmediatamente lanzó su determinación: volvamos a casa, que puede venir tormenta. Jacinta, en su inocencia y siempre flexible, dijo: pues sí, volvamos, vamos. Entonces reunieron el rebaño, porque estaban ahí los corderos esparcidos en el campo. Reunieron el rebaño y empezaron a volver. Cuando estaban más o menos a medio camino entre el monte que habían dejado y una encina grande que tenían al frente, otro relámpago, otra luz. Y ahora el susto fue mayor. ¿Qué está pasando? Apuraron el paso y continuaron a descender con más prisa. Ni bien llegaron al fondo de la cueva, pararon y, confusos y maravillados, a corta distancia de ellos, sobre una encina, les aparecía la Madre de Dios. Según las descripciones de Lucía, dice ella que era una señora vestida toda de blanco. Hace una comparación: más brillante que el sol y esparciendo una luz más clara, más intensa que... ¿Qué podría usar una niña de aquel tiempo como imagen? Usar como imagen. Un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardientes. Esa fue la imagen que ella dio. Otros dirían, parecía el Koh-i-Noor, todo lleno de luz. El semblante de Nuestra Señora, según lo describen los niños, era de una inenarrable belleza. Ni triste, ni alegre, sino serio. Tal vez con una expresión suave de una ligera censura. ¿Cómo se pueden describir los pormenores de los trazos fisionómicos de Nuestra Señora? ¿De qué color serían sus ojos, sus cabellos? Lucía nunca supo decirlo al detalle, porque me imagino que no era fácil contemplar esa mirada sin perder el tino. Por más que la mujer tenga una capacidad aguda para describir ciertos detalles, por más que la mujer sea más capaz que el hombre para captar ciertos matices, en aquel momento los niños estaban arrebatados, porque encontrarse con Nuestra Señora sobre una encina, parada allí y mirando para los tres... Lucía nunca supo decir exactamente cómo eran esos detalles. Empero, algo al respecto del todo, ella guardó, más que el propio Francisco y que la propia Jacinta. Ella dijo que el vestido era albísimo, albísimo. Y la comparación que a ella le resulta más fácil para dar una idea es que era tan albo que era más blanco que la propia nieve. Se parecía a una tela de luz. Imagínense si con hilos de luz se pudiese hacer una ropa, que era la que Nuestra Señora vestía. Tenía las mangas relativamente estrechas y era cerrado en el cuello. Nuestra Señora tenía que aparecer así, con una ropa que indica bien el recato, indica bien el modo ideal de vestirse.
por lo tanto, realzando mucho más la cabeza que, desgraciadamente, ciertas modas de hoy en día que procuran realzar, eso sí, la silueta del cuerpo. No era lo que sucedía con Nuestra Señora, según describe Lucía. Al contrario, estaba con mangas relativamente estrechas y el vestido era cerrado hasta el cuello y le llegaba hasta los pies. Los pies estaban envueltos por una tenue nube y mal se veían los pies rozar en lo alto de la encina. El manto cubría a Nuestra Señora desde la cabeza y era también blanco. Tenía una fina orla de oro del mismo largo que el vestido y envolvía prácticamente todo su cuerpo. Lucía nos va a decir que las manos de Nuestra Señora estaban juntas y en oración, apoyadas en el pecho. Y de la derecha pendía un lindo rosario de unas cuentas relucientes como perlas y terminaba con una crucecita vivísima de luz plateada. El único adorno que Nuestra Señora traía sobre sí era una cadenilla de oro medio brillante que pendía sobre el pecho y llegaba prácticamente hasta la cintura, de la que colgaba una pequeña esfera de oro, también refulgente. Esta esfera bien puede significar toda la opinión pública, las almas. Las mentes. Nuestra Señora pudo haber colocado allí este adorno para simbolizar la opinión pública. Ella es reina de la opinión pública. En esa cadenilla y en esa esfera está simbolizada toda la humanidad que pende y depende de ella. Todos nosotros le debemos a ella la gran dádiva de ser nuestra intercesora. Quizá un día se pueda asistir con alegría a la proclamación del dogma de la mediación universal de ella. Es algo que no debe salir de nuestro horizonte y de nuestras oraciones. Lucía nos dice que ellos tres estaban tan cerca que estaban dentro de la luz que envolvía a Nuestra Señora. Entonces no saben bien si esa luz envolvía a Nuestra Señora o si esa luz emanaba de dentro de Nuestra Señora, de la persona de Nuestra Señora. Ellos se encontraban más o menos a 1.5 metros de distancia, más o menos. Y oyeron que ella les decía algo. Ella ahí por primera vez abrió las manos comunicándoles una luz tan intensa como un reflejo que salía de sus manos y que penetraba en el pecho de cada uno de los niños en lo más íntimo del alma y hacía como que ellos se viesen propiamente en Dios. Y esa luz era más clara que el mejor de los espejos. Pasados los primeros momentos de arrebatamiento, Nuestra Señora dijo: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Veamos bien de cerca lo que Nuestra Señora quería decir. Ella quería darnos la idea de que inclusive para acabar con la guerra, evitar una catástrofe, inclusive ahí vale la oración. Y vale la oración que es elevadísima, que es el rosario, como tendremos oportunidad de comentar.
Después de haber dicho esto, Nuestra Señora comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al levante, hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La luz que envolvía a Nuestra Señora iba abriendo un camino a través de los astros, motivo por el cual los niños a veces decían que vimos abrirse el cielo. Después de que la aparición terminó en el infinito del firmamento, los tres niños permanecieron en silencio y pensativos, contemplando largamente el cielo, y poco a poco fueron despertando de aquel estado de éxtasis que los había sobrecogido repentinamente e inesperadamente. Alrededor la naturaleza volvía a ser lo que era antes. El sol continuaba tal cual, con su calor, con sus rayos sobre la tierra, el rebaño esparcido, las ovejas echadas a la sombra, otras comiendo un poco de pasto, todo era tranquilidad en aquella sierra desierta. Entonces tenemos esta maravilla que nos describen los tres niños y tenemos este contacto por esta descripción con Nuestra Señora. Yo, por lo menos, cuando me manifiesto dentro de todo este ambiente de Fátima, cuando visito Fátima, cuando tomo conocimiento de Fátima, me siento dentro de la misma atmósfera de los niños en aquel momento. Y yo quisiera al menos poder transmitir por medio de palabras y por medio de estas imágenes, yo quisiera transmitir en lo profundo de cada uno y de cada una que en este momento nos asisten esta experiencia mística de lo que es Fátima, de lo que fue el hecho de que Nuestra Señora haya descendido a la tierra.